Es un tema muy interesante y después de contaros lo que os voy a contar ahora, si os apetece vamos a abrir micros, podéis preguntar sobre lo de ahora, sobre las películas, lo que queráis. No tenemos a nadie aquí de la producción de las películas, ni al director, ni al productor, ni nadie, pero creo que estamos... Yo medio estoy, y el arte lo mismo también puede incluso participar. Conocemos personalmente a... Yo conozco personalmente a uno de los directores. Sobre el otro, bueno, sabemos del tema bastante como para responder un poco a si tienes algunas cuestiones. Y me lanzo por, yo me voy a lanzar por otra parte, no voy a hablar exactamente de las películas. Bueno, por supuesto, a mí no me importa que os vayan a la película y si alguien tiene, tenéis permiso para alargaros si os aburrís en la charla, ¿eh? Yo no voy a mirar a nadie mientras se va. Yo de lo que os quiero hablar sobre temas que tienen bastante que ver con las películas que hemos visto hoy, pero que no son exactamente, no me voy a centrar exactamente en lo mismo que Eduardo y que Isaac en sus películas. Yo os quiero hablar de la imagen del cuerpo, pero de la imagen del cuerpo, bueno, voy a intentar hacer una... Voy a intentar proponeros una especie de atlas a través de una serie de imágenes de las que os voy a ir comentando cosas y espero que en el mejor de los casos, conseguir algo interesante, ¿no? Sobre todo cuerpos en relación con el deseo, eso sí que tiene mucho que ver con lo que hemos visto y con las imágenes, por supuesto, para lo que me han invitado hoy también a hablar aquí. Esto lo dejo así, ¿verdad? ¿No lo agrando? ¿Hemos quedado que pasaba solo si lo agrandaba? Sí. Ah, yo no he sabido, no sé qué programa es. No pasa nada. Igual espera. Si la agrandas, te sale con un pausa, puede ser. No, si es por el efecto teatral, ¿eh? Que no es... A ver, no. ¿La barra espaciadora igual? La barra espaciadora también. Vale. Estoy pendiente. Bueno, esta imagen seguramente la habréis visto alguna vez. Es la imagen de una nebulosa, la nebulosa del reloj de arena. El nombre científico es MYCN18, ¿no? Esto es una imagen del Hubble, del telescopio
internacional. Y esta es una imagen que realmente, aunque ahora la podemos estar viendo aquí tal y como la del el telescopio el Hubble, y creo que de esto también se ha hablado de la película, en realidad esta es una imagen que pertenece a hace 8.000 años. O sea, está a 8.000 años luz de distancia, por lo tanto, la luz que nos llega ahora mismo, es decir, la imagen que nos llega ahora mismo de esta nebulosa, salió de la nebulosa hace 8.000 años. A mí me ha parecido siempre que existe como una relación entre el cine proyectado y eso que vemos en las estrellas, que yo creo que Eduardo Williams, el director de esta última película, también se ha dado cuenta de esa relación, o la ha pensado como yo, que es esa idea de que es siempre luz proyectada, luz que tarda un tiempo en llegar de una parte a otra. Y creo que además existe otra conexión que también hace Teddy, que es la del cuerpo, y en la que voy a basar lo que os voy a contar, haciendo una confusión un poco, si me permitís, entre el cuerpo celeste y el cuerpo humano, que yo creo que también ha estado presente, lo hemos visto hoy, ¿no? No es una confusión caprichosa, ¿eh? Ya veréis. Bueno, os traigo esta imagen porque creo que Werner Herzog, que es un director al que quizás conozcáis algunos, dijo una cosa muy interesante en torno a la pureza de las imágenes, que creo que viene a cuento también. En la película Tokyo Ga, Werner Herzog es aquel, y aquel de allí es Wim Wenders, que también es un director al que probablemente conozcáis. La película Tokyo Ga es de Wim Wenders, este fotograma pertenece a la película, pero bueno, Wim Wenders va recorriendo la ciudad de Tokio, grabando imágenes sobre la ciudad de Tokio. Además es una película muy intensa y muy pesimista sobre las imágenes, sobre la pureza de las imágenes. Es una ciudad como Tokio, una ciudad absolutamente desalmada, y se encuentra en un momento dado con su compatriota alemán, Werner Herzog, en una torre sobre Japón, vamos, sobre Tokio, y Herzog dice estas palabras, que bueno, las leo por si no se leen bien. Tendría que escalar una montaña de 8.000 metros si quisiera encontrar imágenes limpias, puras y transparentes. Aquí ya no puedo hacerlo. Si realmente quisiera hacerlo, tendría que irme a Marte o a Saturno, si es que puedo embarcarme en el próximo viaje espacial. Por ejemplo, la NASA tiene un programa para construir en Marte un laboratorio espacial para científicos y biólogos y gente que probará nueva tecnología y herramientas. Quiero ir allí con una cámara. Es tan difícil encontrar imágenes puras y transparentes en la Tierra para hablar del presente. Bueno, sobre esta idea de las imágenes puras, creo que habría mucho que decir, pero yo voy a conectarla con una imagen que a mí es una imagen que siempre me ha impresionado mucho. Esta es la primera imagen que se tomó de la Tierra desde el espacio en la historia. Seguramente no la habéis visto nunca y no la conocíais, ¿no? Es una imagen que se tomó 16 años, creo, antes de que comenzara la carrera espacial, es decir, antes del programa Sputnik, en el año 1946, en octubre del 46. Tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, que había sucedido, bueno, un año antes, ¿no? Y con la captación sistemática que tuvieron los americanos de científicos nazis, a los que perdonaban haber pertenecido al partido nazi a cambio de trabajar para Estados Unidos. Y entonces esto en realidad es una tecnología nazi utilizada por los estadounidenses. Sí, bueno, una tecnología nazi, el misil es nazi. En realidad lo que hicieron fue atar una cámara de 35 milímetros de una forma totalmente precaria en la cabeza de un misil V2, un misil de tecnología alemana, lo lanzaron al espacio a una altura de 104 kilómetros de altura, o sea, 104 kilómetros de altura, la cámara se soltó, consiguieron tomar esta foto, que es la primera imagen tomada desde la mesosfera de nuestro planeta, ¿no? Como veis, es una imagen que está bastante lejos de la imagen intuitiva que tenemos del planeta Tierra, ¿no? Es todavía una imagen bastante abstracta, bastante oscura, en blanco y negro. Bueno, la cámara cayó a una velocidad de más de 500 km por hora y aún así la foto se salvó. A mí me resulta un poco sospechosa toda esta historia, pero en la carrera espacial tenemos que aceptar culpa con todo lo que nos cuenten, ¿no? Pero bueno, creo que me sirve para hacer ver una cosa, ¿no? Y es que si os pido que penséis en el planeta Tierra, en la imagen del planeta Tierra, todos tenéis una imagen que va a ser más o menos la misma. E incluso podríais llegar a pensar que esa imagen que os hacéis de la Tierra cuando la pensáis
no es una imagen adquirida, no es una imagen conquistada, sino que es una imagen heredada, que os venía ya como un input en la cabeza, ¿no? Es que probablemente todos tengamos la misma imagen en la cabeza. Sin embargo, hace 70 años, esta era la única imagen real que teníamos, ¿no? del planeta Tierra. Esta es la primera imagen que podemos tener desde el espacio. Bueno, esta idea de que es una imagen conquistada, en realidad es una verdad a medias, porque la cartografía ya nos había enseñado imágenes de la Tierra más o menos precisas, simplemente a través del lataje, sin ver directamente la Tierra, pero nos había enseñado imágenes más o menos precisas del planeta de otra manera, ¿no? A través de otra vía. En realidad, la imagen anterior forma parte, o sea, es el final, por poner punto final a un proceso de observación del medio que en realidad se había producido en la dirección contraria. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, se ha fijado en el espacio realmente, en lo que podríamos decir, porque el cine ya nos ha enseñado esta lección, que es un plano frente a un contraplano. Lo anterior podría ser un contraplano de este plano que los seres humanos llevan toda la vida observando, ¿no? Y no solamente no nos hemos limitado a observar el cielo, ¿no? A observar el firmamento, sino que hemos hecho una forma precaria de casi de cinematografía, convirtiendo la luz en imágenes, al menos desde Grecia, ¿no? Sabemos que las constelaciones, algunas vienen de antes, pero las constelaciones de verdad, tal y como las entendemos ahora, aparecen en Grecia, con Eratóstenes de Cirene, ¿no? En el siglo 3 a.C., sí, tengo aquí fechas, en el siglo 3 a.C., con un libro que se llama Los Catasterismos. Los griegos, sistemáticamente, a partir de Eratóstenes, van a producir imágenes y las van a superponer al firmamento, eso que nosotros llamamos constelaciones, de forma artificial. Como ya hemos visto, las imágenes, la luz que nos llega a las estrellas nos llega desde distintas épocas, ¿no? Cada estrella manda su luz desde una época diferente, porque la manda desde una distancia diferente, ¿verdad? Los griegos, o a partir de los griegos, se produce un proceso fascinante, que es el de convertir todas esas épocas, hacerlas conjuntas, o sea, conjuntar todas esas épocas y convertirlas en una única imagen, ¿no? En la imagen de una constelación. 10 estrellas pueden configurar una constelación, es decir, imágenes de 10 tiempos distintos del universo, de 10 épocas distintas, separadas por miles de años, pueden configurar una única imagen. Catasterismo es un término que se ha adoptado después del libro de Eratóstenes para hablar de este proceso, ¿no? El catasterismo en el libro de Eratóstenes es el proceso por el cual Zeus, el dios que tenía entonces, ¿no?, eleva a un personaje mitológico al cielo y le convierte en una imagen que va a quedar para siempre, ¿no?, impresa en el cielo. Ese ha sido un personaje tan importante que su imagen queda impresa. El ser humano deja de ver realmente el firmamento y empieza a ver imágenes, e empieza incluso a creer que esas imágenes, que esos personajes existen en el cielo, ¿no? Lo que está haciendo es, con este proceso es, de nuevo, por si... coger una enorme profundidad de campo, lo que en fotografía en cine se llama profundidad de campo, y componer con ella una imagen plana, ¿no? A mí es un proceso que me ha resultado siempre bastante fascinante, ¿no? Bueno, esto es un mapa celeste del siglo XVII, os dejo de Frederik de Witt, que es un cartógrafo holandés, pero más o menos ya contiene, o sea, más o menos contiene las mismas constelaciones que nos deja el catálogo de Hiparco, que es uno de los últimos más importantes de Grecia, sobre el que yo creo que... Sí, vamos a ver aquí el Atlas Farnesio, seguramente esta estatua os suene. En realidad es una copia del siglo II romana de una estatua original del 150 a.C., que contiene el mapa, la cartografía más antigua que conocemos de las estrellas, ¿no? Que es esa bola donde está ya el calado de Hiparco entero. Y a mí esta fotografía me parece que contiene ya una clave importante de lo que voy a intentar hacer entender o de lo que voy a intentar contar. De lo que estoy mirando tampoco me queda tanto, ¿eh? El Atlas, la historia del Atlas, no sé si conocéis el mito del Atlas, pero Zeus condena a los dos hermanos titanes, a Atlas y a Prometeo, por haberse rebelado contra los dioses, ¿no? Y a cada uno le castiga de una manera que es muy particular, porque a uno le castiga de forma cósmica,
que es a Atlas, le hace sujetar el cosmos para siempre encima de su cabeza, ¿no? O sea, encima de sus hombros. Al otro hermano, a Prometeo, le convoca a un castigo visceral. Le condena a estar atado por la eternidad y un águila todos los días se come su hígado. Como es un ser inmortal, el hígado se regenera todos los días y tiene que estar sufriendo día tras día que el águila se coma sus hígados para siempre. En esta estatua yo creo que hay una cosa muy interesante, además, a la que, bueno, quizá ya nos hemos acostumbrado, pero como elemento iconográfico tiene muchísimo interés, que es la desproporción del cuerpo frente al cosmos. Estamos hablando de que, según el mito, Atlas es un personaje de un tamaño tan grande que es comparable con el tamaño del cosmos, ¿no? En general, además, el mito griego le va a confundir con las montañas del Atlas en el norte de Marruecos, ¿no? Porque además, bueno, esto ya como al hilo, pero Perseo más tarde le va a enseñar la cabeza de Medusa y le va a convertir en piedra, le va a convertir en montaña, ¿no? En las montañas del Atlas en el norte de Marruecos. Vale. Creo que aquí podemos continuar tirando de esa relación, de esa relación que existe en las imágenes entre el cuerpo humano y el cuerpo celeste. Creo que esta imagen nos sonará a todos, ¿no? Bueno, la presento por si acaso, es El viaje de la luna de Méliès, una película del año 1902, donde para mí siempre se ha hecho un llamado a lo que sería después del siglo XX, ¿no? A lo que iba a ser después del siglo XX, claramente. Es una película que, a pesar de que es muy fantasiosa, es una película obsesionada con la técnica, sobre todo esta, que es la imagen paradigmática que nos deja, es la imagen de un cuerpo celeste, que además se ha confundido con un cuerpo humano, con un rostro, y que gesticula, sobre todo, contiene el gran poder del cuerpo, que es el gesto, es una cara que se acerca a la pantalla mientras gesticula y que de pronto se ve atravesada por el objeto que probablemente va a ser más importante de las imágenes del siglo XX, que es el cohete espacial, ¿no? Un objeto que no solo deriva de la obsesión por la técnica y por el acero del siglo XIX, sino que es una premonición de todo lo que va a ocurrir técnicamente durante el siglo XX. Esta llegada a la Luna tendría lugar realmente. Bueno, suponemos. En realidad, esto forma parte de las cosas que no puede creerse con mucha... pero bueno, suponemos que esta llegada a la Luna se produjo realmente. E incluso yo creo que es posible establecer ciertas conexiones entre esta imagen y la imagen del Atlas que hemos visto anteriormente y la imagen de Méliès que hemos visto anteriormente. Vamos a pensar un segundo en la imagen del Atlas. ¿Qué ha ocurrido qué ha ocurrido en esta imagen con respecto a la anterior? Los cuerpos han dado la vuelta, lo que antes era la esfera ahora está abajo, el cuerpo está encima. Además, es un cuerpo que ahora mismo ya no es cuerpo, ya no es reconocible como cuerpo. Atlas estaba desnudo. Hemos llegado al siglo XX, al siglo de la técnica, y realmente el cuerpo está como cubierto de una escafandra animal. Es como un insecto que recorre una superficie que ya no es pulida, que ya no tiene la perfección de la esfera celeste. Y aún así, lo más importante, o sea, lo que se centra en esta imagen, que es la bandera, sigue siendo un cúmulo de estrellas como la cúpula celeste del Atlas. Es decir, después de esta imagen la separan 22 siglos de la del Atlas Farnesio, creo, ¿no? Sí, 22 siglos, claro. 22 siglos después, lo que sigue siendo el elemento central de la imagen es esa superficie plagada de estrellas, ¿no? Me parece como una cosa bastante notable. A ver... Sí, esta imagen, bueno, repito esta imagen porque a partir del programa Apolo, al que pertenece la imagen que hemos visto anterior, la del alunizaje, va a ser cuando de verdad cambie nuestra imagen de la Tierra. Vamos a intentar comparar esta imagen con la siguiente. Esta imagen probablemente es la que todos tenéis en la cabeza si pensáis en el planeta Tierra, ¿no es cierto? O sea, esta imagen que se tomó en el año 72, la tomó el Apolo 17, el último de los... Bueno, uno de los últimos Apolos, ¿no? Que es que no sé ahora mismo si llegó a haber un Apolo 18. Creo que no, creo que el Apolo 17 fue el último. Y tomó esta imagen que se llama la canica azul, sobre la que el científico Carl Sagan escribió
un texto bastante interesante, si a alguien le llama la atención. Y bueno, esta es por supuesto, esta es la imagen que todos imaginamos como un input interno, como algo que poseemos, bueno, la imagen que tenemos de la Tierra. Una imagen que además nos da una idea de hogar, una idea de identidad. Es realmente un cuerpo. Aquí está la verdadera relación, yo creo, con un cuerpo humano, ¿no?, que podemos establecer. Es la imagen de un cuerpo, es nuestro cuerpo. Consideramos además que es un elemento vivo, un elemento al que todos tenemos que respetar, al que todos tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, no lo hacemos, pero se supone que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Hemos llegado a comprenderla como una imagen que forma parte de nosotros, y sin embargo estamos hablando de una imagen que se produjo en el año 72, es decir, hace 45 años, ¿no? Hace 45 años nadie podía tener realmente esta imagen en la cabeza, porque esta imagen no existía, ¿no? Aparte, me parece que todos hoy en un momento dado de la película podemos haber tenido esta imagen en la cabeza cuando Eduardo nos estaba contando como ese tipo de conexión que se establece entre los distintos personajes a lo largo de los distintos países, y nos hace pasar de Argentina a Brasil, de Brasil a Paraguay, ¿no? Durante el tiempo que hemos estado viendo ese tipo de conexión, probablemente a todos nos pueda haber venido en un momento dado esta imagen que es la imagen como, ¿no?, la imagen del hogar. En todo caso, me parece que aquí ya nos quedamos como con la idea, como fundamental, que es, creo que la historia de la ciencia, que es una historia sobre la producción de imágenes, y que vamos a ver ahora que está muy ligada con la historia del cine también, en realidad significa la búsqueda de este contraplano, a pesar de que a lo largo de la historia lo que hemos podido observar ha sido el plano, han sido las estrellas. Lo que realmente estábamos buscando es esta imagen, nuestra propia imagen, que es la que a partir de mediados del siglo XX, o sea, con las telecomunicaciones, con Google Maps, con todo lo que ha venido después, ha sido la que ha terminado predominando, ¿no? La imagen de vuelta, ese contraplano. Bueno, aquí tenemos Google Maps, ¿no? Que creo que es como el ejemplo claro de... Bueno, además he tenido la coquetería de buscarnos a nosotros en Google Maps. Bueno, creo que aquí es donde se ve más claro, ¿no?, este asunto de la imagen de vuelta. Google Maps se ha convertido en el aparato audiovisual, probablemente el aparato audiovisual más importante de nuestro siglo, mucho más que cualquier película que hayamos podido ver, ¿no? Es una herramienta, no solo como herramienta, sino como fantasía generadora de imágenes, se ha convertido, o sea, la imagen que ha producido de nosotros mismos, esa imagen de vuelta que ha producido de nosotros mismos, creo que es más importante. Las comparaciones son odiosas, ¿no?, pero la potencia que ha tenido esta imagen sobre el individuo contemporáneo creo que es mucho mayor que cualquier imagen que hayamos podido ver, ¿no? sí. No. Sí, no. No, porque tengo algún vídeo, yo creo, por aquí, ¿no? Google Maps es una aplicación que se basa... ¿Sabéis todo lo que es un traveling? Sí, ¿no? O sea, la película de hoy estaba prácticamente montada a base de travelings, ¿no?, de planos muy largos que perseguían la nuca de los personajes normalmente, ¿no? El traveling y el plano centrado, o sea, el plano fijo, el encuadrado, realmente son las dos, si redujéramos el cine a su esencia, realmente son los dos elementos que han marcado la historia del cine, ¿no? Ese plano encuadrado, que es el que vemos aquí, que no me había dado cuenta, pero bueno, es este plano que vemos aquí, ¿no? Que aparte es también el que vemos aquí, efectivamente. Y ese otro plano que es el traveling, ese traveling que persigue una imagen o que camina detrás de una imagen, como hemos visto en la película. Google Maps está basado en dos tipos de traveling. Es básicamente un programa cuyas imágenes se basan en dos tipos de traveling. Uno es este, el traveling de acercamiento. Esta es la manera en la que nos acercamos desde el espacio hasta la Tierra. He cogido un vídeo en el que nos acercamos a Benidorm, porque no se me ocurría nada más, un sitio más cósmico que Benidorm, mientras estaba haciendo esto. Si os fijáis, además, esta imagen, esta forma de imagen que se acerca de pronto a un lugar desde el espacio, tiene la cualidad de reconciliar las dos escalas que antes veíamos que se disociaban en la imagen de Atlas Farnesio, en ese hombre que sujetaba una esfera y su cuerpo era desproporcionadamente grande con respecto a la esfera. Aquí, en un solo plano, tenemos la imagen de la esfera
y la imagen del cuerpo humano, ¿no? Somos capaces de acercarnos sin que haya un solo corte entre una escala, la escala de lo macrocósmico, y otra escala, la escala del cuerpo, la escala que estamos habituados, ¿no?, a utilizar en un único plano, ¿no? Creo que es una cosa muy, muy peculiar de este traveling, pero todavía existe otro traveling más. Existe otro traveling más en el Google Maps, que es el traveling del Street View, que probablemente ahora, además, que están tan de moda los travelings con True Detective y todas estas historias, este es el traveling más importante de la historia del cine. Realmente este es el traveling que todos estábamos soñando, un traveling que sea capaz de recorrer el mundo entero en un único plano, ¿no?, y que además nosotros somos capaces de manejar. Creo realmente que la imagen que nos componemos ahora mismo del mundo, la imagen que nos hacemos ahora mismo del mundo, está totalmente marcada por esta idea del GPS, ¿no? Por esta idea de los dos travelings, el traveling que se acerca desde el universo hasta el cuerpo y el traveling que se mueve con nosotros por la Tierra. Bueno, esto era Buenos Aires, lo cogí por las películas, claro. Bueno, vamos de tiempo, que me quedan 10 minutos. Vale, os cuento una anécdota. Esto lo traía como, bueno, si me daba tiempo lo contaba, si no, pues no, a ver. A pesar de que, bueno, ahora vamos a ver una imagen de las primeras películas que seguramente todos pensáis que son las primeras películas de la historia, ¿no? Que es el tren llegando a la estación de la ciudad y los obreros saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière del 1895, pero estas no son, ya sabemos que estas no son las primeras películas de la historia. Las primeras películas de la historia, bueno, los dos fragmentos, se quería poner nada más que uno, que son 3 segundos de fragmento y es esto que estamos viendo aquí, se hicieron 7 años antes y las hizo un personaje muy misterioso que se llamaba Louis Le Prince, un francés muy misterioso. No voy a ser capaz de ponerlo. Que va tan rápido como si eso de 3 segundos. A ver. Venga. No. Bueno, no importa. Este personaje consiguió juntar los primeros 20 fotogramas de la historia haciendo una precaria película en un jardín en Gran Bretaña. Y creo que hizo que la historia del cine quedara para siempre vinculada con el cuerpo de una manera muy peculiar. Porque 2 años más tarde de grabar esta película, Louis Le Prince, después de haber inventado, estamos hablando de la época de las patentes, de la guerra de patentes, ¿no?, la época en la que todo el mundo hubiera querido inventar este objeto, ¿no?, una cosa que graba imágenes en movimiento. Louis Le Prince había decidido llevar el invento por toda Gran Bretaña y después por Estados Unidos, este invento que acababa de conseguir. Pero antes tuvo que volver a Francia y tomó un tren, porque tenía problemas con su familia, tomó un tren en Dijon y nunca más volvió a salir de ese tren. En la siguiente estación había desaparecido. Nadie jamás le vio, nunca. Se abrió un caso, o sea, se abrió una investigación en Scotland Yard. Jamás se ha descubierto lo que pasó con el cuerpo de Louis Le Prince. Nadie sabe nada. El último que le vio fue su hermano en la estación de Dijon y nunca más volvió a salir de ese tren, ¿no? Entonces, este misterio que además, que este misterio que nos ha dejado, creo que vincula de una manera muy interesante para siempre el cine con el cuerpo. Sobre todo porque la primera película que nos dejó, que aunque la vamos a ver muy, muy rápidamente, porque son solo 3 segundos, os vais a dar cuenta de lo extraña que es en cuanto al movimiento. Es una película de cuerpos, claramente. Lo único que produce, o lo único que vamos a ver, es un movimiento extraño de 4 cuerpos, ¿no? 3 segundos, ¿eh? Estad atentos. Esta es la primera película, ¿no?, de la historia, realmente. Es peculiar sobre todo si tenemos en cuenta la historia de la desaparición en el tren, porque la segunda película que se proyectó en cines, que la proyectaba los hermanos Lumière, es un tren en una estación. Da la sensación como si el cuerpo de Louis Lumière hubiera sido, de Louis Le Prince hubiera sido sustituido por el tren de los Lumière, ¿no? Tengo un lío aquí con las... Me estoy volviendo loco con las imágenes. Bueno, lo último que os voy a contar es que el cine realmente cuando nace tal y como lo hemos entendido siempre, a pesar de estas películas de Prince que han aparecido más tardíamente, el cine cuando nace, cuando lo hacen nacer los Lumière realmente y cuando empiezan a moverlo por las expos y empiezan a manejarlo,
Es un cine que se basa en mostrar, sobre todo, asuntos de la técnica, asuntos tecnológicos relacionados pues, con el acero, la obsesión con el acero, con el tren, la velocidad, unos obreros saliendo de una fábrica, ¿no? Todo, siempre estuvo muy obsesionado hasta la llegada de Méliès, más o menos, con asuntos técnicos. Pero aparte es una forma de cine muy peculiar y esto se va a mantener mucho tiempo, se va a mantener muchos años. Es un cine que graba lo de fuera, donde el director se sitúa detrás de la cámara y genera un plano. Un plano que nos muestra el exterior, ¿no? O sea, el director siempre está escondido detrás de la cámara grabando un plano. Si observamos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del cine, se puede definir de una manera muy sencilla, y es que realmente la cámara se ha dado la vuelta, ha terminado por darse la vuelta. ¿Cuál es la imagen paradigmática de nuestro tiempo? El selfie, ¿no? Creo que ahí estaríamos todos como... es como si esa cámara de los Lumière que apuntaba hacia afuera, que mostraba la técnica, que mostraba los cuerpos que estaban al otro lado de la cámara, de pronto se hubiera dado la vuelta y empezara a mostrar al autor. Por eso, bueno, una imagen paradigmática de nuestro tiempo. Esta es una youtuber a la que además tengo la suerte de tener hoy entre nosotros. Un honor que nunca dejaré de agradecer. Bueno, en realidad, esta imagen además nos remite frente a la anterior. Bueno, no lo voy a conseguir. ¿A qué imagen que hemos mostrado antes se parece realmente en cuanto a composición esta? A la imagen del planeta Tierra. Esa imagen del planeta Tierra vista desde el espacio. YouTube o el selfie, los youtubers, no importa, recuperan de alguna manera esa vieja imagen perdida en el cine, que es la imagen, esa imagen compuesta, esa imagen de la redondez frente al traveling, que es lo que ha primado durante muchos años, es lo que seguimos viendo, ¿no? Realmente traveling e imagen de vuelta, imagen del cuerpo centrada, son las dos imágenes paradigmáticas de nuestro presente, ¿no? La imagen de Google Maps y la imagen de YouTube. Son como las dos imágenes clave, por lo menos en nuestro momento presente, del cuerpo, además. Realmente son las imágenes que priman sobre el cuerpo. Cuerpo humano, cuerpo celeste, sobre el cuerpo. Y bueno, con esta imagen pretendía conectar un poco con el asunto de la película, de las películas. Esto es Grindr, supongo que todos lo conocéis, la red social homosexual que ahora prima. Bueno, homosexual, sí. En realidad, ahí no es la única tendencia, no quiero ser muy simplificador. Pero es una red en la que podemos observar una cosa muy peculiar, ¿no? Es una red que se compone a base de selfies, de imágenes de cuerpos encuadrados. Tú entras en Grindr y lo que ves son un montón de imágenes de cuerpos encuadrados. De figuras que además están a distintas distancias. Las imágenes se ordenan por la distancia a la que está la otra persona de ti. De alguna manera, lo que se está construyendo es una especie de firmamento artificial a partir de imágenes de esos cuerpos que dejan de ser cuerpos de personas, se convierten casi, ¿no?, en cuerpos celestes, en una forma como de recuperación de esa imagen del astro, de Aester, de la constelación, ¿no? Que además tiene esa cualidad de generar un mapa que es espacial y también es temporal y que nos indica a qué distancia y en qué momento estamos con respecto a los demás, si tratamos de entenderlo como un cielo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí son un montón de constelaciones ordenadas, un montón de cuerpos ordenados como personas, o sea, constelaciones, que nos indican a qué distancia estamos de cumplir nuestros deseos también. Nuestros deseos que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la imagen del cuerpo, ¿no? Es una forma, además, de comprender las ciudades muy peculiar. Yo lo cuento alguna vez en la escuela, en mis clases de cine de la Escuela de Arquitectura. Realmente creo que nunca se había dado una relación topológica. Topológica quiere decir que se establece como por conexiones solamente, ¿no? Es una relación topológica entre los cuerpos como la que se da en Grindr, ¿no? Estamos entendiendo realmente nuestro entorno, nuestra ciudad, cuando nos metemos en una aplicación del móvil, estamos entendiendo nuestro entorno a través de una serie de imágenes, simplemente. Creo que esto es de algo de lo que también nos habla Eduardo, ¿no?, en la película. Termino con esta imagen, que yo creo que... Bueno, supongo que hay que terminar como con preguntas. Esta imagen, no sé si la conocéis alguno. La de la Tierra de Goya, ¿no? Se titula... Eso es, perfecto.
se llama, o la llamaron un punto de luz azul pálido. Es una imagen que tomó la nave Voyager. El Voyager es el objeto más alejado que hay ahora mismo del planeta Tierra. La tomó la nave Voyager en el año 90. Voy a mirar la distancia porque es una cosa como impresionante. No me acuerdo ahora mismo exactamente de cuál era la distancia. La tomó la nave Voyager a 600 millones de kilómetros de la Tierra. Es una imagen de la Tierra. Este puntito azul que vemos aquí, pequeñísimo, eso es la Tierra. Pero es una imagen de la Tierra donde la Tierra se ha convertido en un cuerpo totalmente irreconocible, perdido como en una oscuridad como fundamental, original, que nos retrotrae como a las primeras imágenes, ¿no? A esas imágenes en las que todavía el cielo era una cosa inexplorada, donde todavía no habíamos producido imágenes, ¿no? Donde todavía no habíamos producido ese cambio entre la profundidad de campo y las imágenes planas. Bueno, a mí lo único que, después de como de todo este recorrido, me hace simplemente como dejar una pregunta en el aire, que es, ¿realmente este es el destino de las imágenes? ¿Fue el destino de las imágenes científicas, de esa persecución, ¿no? Como del cuerpo celeste? ¿Es también como el destino de la imagen del cuerpo humano? Y yo creo que las películas de hoy nos han hablado un poco como de esta idea del destino, de la mezcla del destino y el origen, de la pérdida en ese bosque, ¿no? Donde los cuerpos desaparecen en una oscuridad donde terminamos por no entender nada, ¿no? Esto os quería contar. Espero que os haya interesado. Y ahora preguntas. No sé si... ¿Alguien tiene que preguntar algo, aunque sea por vergüenza? No lo dejéis aquí solos. No sé si tiene mucho que ver con lo que hemos visto, pero tengo una duda hace ya mucho tiempo. Porque tenemos un amigo que es astrónomo y le fuimos hablando hace poco. Si sabes tú el nombre, la palabra que hace la comparación, el símil entre el interior del cuerpo humano y el cosmos. Lo que se parece el interior del cuerpo humano con el cosmos. Hay fotos que son muy parecidas. Y hay una palabra y no me acuerdo el nombre de la palabra. Pues... del microcosmos con el macrocosmos. Una que lo hacía la similitud, la comparación o algo así. Pues la voy a buscar en cuanto llegue a casa, pero no, lo siento, no lo conozco. No, de todas maneras, es súper interesante eso que dices, es cierto. Que las imágenes del microcosmos y las imágenes del macrocosmos se terminan pareciendo mucho. Sí. Hay una película que hicieron dos personajes que eran arquitectos también, Charles y Ray Eames, hicieron una película para IBM, para una expo, no me acuerdo ahora mismo en qué año, que se llama Potencias del 10. Si la busquéis es muy interesante. Potencias del 10 es una película que empieza en la mano de un personaje tumbado en California, en un parque, y se va alejando una potencia de 10 más cada vez que se aleja, ¿no? Va haciendo como un zoom out, hasta que se aleja todo lo que sabemos del universo, y luego hace un zoom in, hasta entrar dentro de la mano, hasta los átomos, y claro, llega un momento en que te das cuenta de que la imagen más alejada de la Tierra y la imagen más cercana que conocemos de la Tierra en realidad son muy parecidas, ¿no? Contienen sobre todo lo que contienen las dos, que es luego como lo terrorífico, es este misterio del pequeño punto, ¿no? En medio de una inmensidad oscura o de unas rayitas de luz. Hay un capítulo de los Simpsons que también lo hace. Ah, sí, pues seguramente se van a hacer ya. Sí, no. Yo la conozco y es como que la conozco y esa además se me hace mucho, no me he vuelto a ver. Pues yo la recomiendo. Además, se hizo una versión el año pasado. Han hecho una versión, no sé por qué, que claro, ya con la técnica ahora en realidad es un zoom, no haciendo saltos, es un zoom como directo. Se llama, creo que también Potencias del 10, porque hay otras que no puedo decir el director. Pero bueno, se ha hecho una versión nueva. Si a alguien le interesa. Más. Y eso que estabas de decir tiene que ver también con la secuencia del hormiguero, quizá, de la película, que hay como una secuencia muy larga dentro del hormiguero. Que parece como que no tiene nada que ver con nada, pero... Sí, supongo que cuando vi la primera vez la película me pareció como lo más peculiar, porque yo entiendo que la película lo que trata siempre es de estar estableciendo vínculos entre distintos personajes a través del deseo, y además a través del deseo homosexual por Eduardo, sobre todo también por su relación con, que creo que esta película está muy relacionada con una cierta poesía, que como de carácter
carácter homosexual que a partir de la crisis de 2001 se viene desarrollando muy interesante en Argentina. Y entonces, claro, las hormigas, yo cuando lo vi la primera vez, pensé, hostia, las hormigas también son gays, estas hormigas que estamos persiguiendo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Hoy me he dado cuenta de que en realidad lo que me sorprendía más no era eso, sino que todos los personajes se pasen toda la película buscando conectarse, o sea, medios para conectarse a través de internet, se pasan toda la película preguntando si se pueden dejar el teléfono, si pueden dejarse el ordenador. Todos los ordenadores además están estropeados por una riada de la que solo vemos un minuto, ¿no?, de película, y ha estropeado todos los ordenadores y todos los móviles del mundo, ¿no? Y, o sea, me ha sorprendido que los personajes se pasen toda la película buscándose y que solamente haya una conexión a través de un ordenador, que es un chico que además entra en esa habitación oscura, ¿no?, otra vez como con una oscuridad donde el cuerpo casi no se ve nada más que como un reflejito, ¿no? Y entonces aparece, creo que es cuando nos vamos a Brasil, ¿no? No es Brasil, es Mozambique, porque yo también la primera vez que lo vi, es que la primera vez que lo vi era Mozambique y Paraguay también. Pero claro, como que igual dije, bueno, voy a confirmarlo por el tema de, para saber en qué idioma se habla y estas cosas. Para dejarlo a la licencia. No, para nada, simplemente porque incluso eso también como amplía más todavía el recorrido que pretende hacer Teddy. O sea, la película entonces se ubica en, ¿ya no lo confirmas? Sí, es Argentina, Mozambique y Filipinas. Eso es lo que yo creo que decía. Filipinas. Paraguay, yo pensaba que era el dialecto este que tienen en lo di por hecho, que era guaraní. Claro, yo en principio también creí que era eso, que sería que era guaraní. Por el aspecto que tenía la gente. Posible. Bueno, disculpadme. Yo he pensado en algún sitio tipo así. No he pensado en Filipinas, pero he pensado en alguna zona de estas, pues tipo austral o alguna cosa que se... En el panfleto del ciclo este pone, la producción ponía, uno de los sitios era Filipinas. Claro. No, sí, sí, tiene sentido. Pero igual, yo caí en el mismo razonamiento que tú la primera vez porque dije, guay, ese chico, o sea, haciendo una película, su primera película, los medios por los que cuenta Teddy. Parece como que claro, está. Parece que está en Latinoamérica. No te vas a pensar que se va a hacer todo este trayecto, ¿no? Pero sí, se lo bueno, pido disculpas por este. Ya, no lo he dicho dos veces. Bueno. No tenemos la sensación de que se sigue colonizando, ¿no? Los ricos, Europa, se sigue colonizando allí donde hay pobreza, donde hay miseria, ¿no? Ha habido un cambio, simplemente, ¿no? La tecnología ha llegado y yo no creo que ni siquiera estos jóvenes estén definidos como homosexuales, sino que están vendiendo su cuerpo porque en principio parece que no laboran, no trabajan, no hay otra salida ahí. Ausencia de adultos, es un poco triste, ¿no? Claro. Hablemos solo de la tecnología y, en fin, no hablemos un poco de lo que nos ha querido contar, ¿no? La existe, bueno, la época de las colonias, que en realidad terminó anteayer, o sea, es alucinante ver poco tiempo que hace, no solo que tenemos la imagen del planeta Tierra, sino también lo poco que hace que abandonamos una cosa tan primitiva como... Bueno, siguen existiendo colonias, no tiene la potencia ahora mismo la colonización que tenía, pero bueno, a lo que voy. Las colonias, como toda injusticia que se ha cometido a lo largo de la historia, o que ha cometido Occidente sobre los otros países a lo largo de la historia, es sobre todo una injusticia que tiene que ver con la producción de imágenes y la imposición de un tipo de imagen a otro tipo, a otro grupo de gente, ¿no? Sobre todo estamos hablando de que Occidente ha sido, en general, la potencia con más producción de imágenes, es decir, ha sido una mientras que otras culturas eran iconoclastas o eran... Occidente ha sido una potencia centrada en la producción de imágenes. Imágenes religiosas, imágenes de poder, ha producido iconografía, ¿no?, durante mucho tiempo. Entonces es peculiar que podamos hablar todavía del poder que existe de unos sobre otros a través de una tecnología que se basa en las imágenes, ¿no?, como vemos en esta película. Es cierto que existe como una... Cuando observas esa humillación que de los chavales sobre la pantalla, en realidad es una humillación que tiene que ver también con la imagen, ¿no? Con el,
el subordinar su imagen a un poder que le está diciendo al otro lado del ordenador que se desnude, que haga cosas que no quiera hacer, ¿no? Creo que no respondo a tu pregunta exactamente, pero bueno, al hilo del... Tampoco veo mucha pobreza yo en las imágenes que salen, ¿eh? En ningún caso. Bueno, pero sí que existe como... incluso en esa idea de que se pasan toda la película buscando medios tecnológicos para conectarse, ¿no? Sí. Existe como una cierta precariedad tecnológica que sí. Yo creo que es de la que también nos habla la última escena. Sí, es una gran pobreza. Es verdad que la tecnología, o lo que podía haber en Filipinas, uh-huh. era un poblacho, pero lo que sale en Mozambique y sale en Buenos Aires tampoco era... Claro, no, sobre todo no es una película que muestre un lado miserable, ¿no? De la realidad. No, creo que no hay ninguna... En realidad no hay ninguna intención, aunque no valga estrictamente para esta película, pero pornográfica, ¿no? En la manera en que se muestran esos cuerpos de gente pobre o no sabemos. Es como una contaminación, ¿no? Como que ellos no tienen conciencia de que viven en un entorno que desde fuera también se ve hermoso. Y no tienen conciencia de ello. Yo creo que es el poder del dinero y de alguna manera lo dicen. Ojalá los ricos o el dinero no se acabe nunca o los ricos no mueran nunca. O sea, es el poder del dinero, ¿no? La corrupción del dinero, ¿no? Tiene luego este costado que no sé si lo habéis observado, muy interesante, que mientras que establece como un vínculo fluido entre las imágenes, sin embargo, el lenguaje está totalmente roto en pedazos y es realmente imposible seguir el hilo de las reflexiones que ven, o de las conversaciones que mantienen. O sea, lo que nos propone Eduardo es que el mundo está conectado a través de la imagen, pero a través del lenguaje está totalmente roto en pedazos, ¿no? Eso es un tema interesante. Yo creo que esto más un poco lo que acabas de decir. O sea, que yo para mí la película son imágenes que van fluyendo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando las hormigas, ¿no? O sea, es una interrelación de imágenes que no tiene audio, y los audios se pierden, o sea, parece como que es las relaciones verbales entre las personas es un poco como que dejan de tener importancia y pasamos a buscar la importancia en la comunicación tecnológica o visual, ¿no? De imágenes. Porque a mí me llama mucho la atención una de las veces, no sé en qué momento, que llega ahí una familia, que están todos como... Y lo máximo que se dice, hola, qué tal, y todos se van diciendo hola, qué tal, y nadie, o sea, como que ni contesta ni nada. Él se mete en la habitación y automáticamente coge el móvil, la otra le pregunta no sé qué, es como que lo que se contesta no tiene... Son todo un momento, es... imágenes, la importancia de alguna forma de la imagen por encima de la relación personal y de la relación y la relación oral, ¿no? Pero sobre todo un no sé si quieres decir algo. Baja de comunicación y todo a base de imágenes. Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que no sé exactamente si es como una reflexión, o si la película es como una reflexión pesimista, ¿no? Porque, o sea, yo creo que es más bien una propuesta que nos deja, ¿no? Sí. Que, o sea, yo era un poco como lo que trataba de continuar con todo esto, ¿no? Es como, existe una manera de relacionar las imágenes, lo macro y lo microcósmico, algunos personajes que realmente... Podemos presuponer que no tienen una cultura, por cómo visten, por lo que hacen. De pronto dicen unas cosas, ¿no? Sobre cosas que seguramente aquí nadie sabía, ¿no? Sobre cómo el ser humano se forma primero por el corazón, luego la lengua y luego la punta de la lengua, ¿no? Como que manejan una serie de datos que realmente parece que está disociado de las imágenes, que realmente nunca acaba de vincularse. Yo creo que vamos, al menos para mí, ahí está como la verdadera potencia, ¿no? de la película. Y no solo de la película de Eduardo, también del corto de Isaac. Un corto donde totalmente se ha producido, creo que está claro, ¿no? Que se ha producido por un lado la imagen y por otro lado el sonido, ¿no? Y solamente se han puesto uno encima del otro en el montaje, a la hora de montar la película. Se llama muy estridente todo, ¿no? Sí, pero una estridencia que no está... Claro, pero es una estridencia que no está... que no está coordinada, ¿no? No está coordinada la imagen y el sonido. Va cada cosa como... No nos da una imagen clara, un mensaje claro, ¿no? Yo creo que eso se puede ver en las dos películas. ¿Nos vamos?
Muy bien, pues muchas gracias por venir y por aguantar hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Bueno, venid a la próxima el domingo que viene. Sí, el domingo que viene habrá un largometraje y tres piezas más cortas y todo va a versar sobre la cultura del concepto chica triste y de cómo el estar triste es un arma también política a nivel feminista y a nivel de reivindicación del cuerpo de mujer. Entonces, estáis bienvenidas también en el próximo. Gracias. Yo vendría, ¿eh?